España ha registrado 5.252 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone un incremento de alrededor del 2,8% con respecto a ayer, cuando se notificaron 5.183 positivos, según ha informado en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El experto del Ministerio de Sanidad ha puntualizado que las cifras de los últimos días están un poco distorsionadas por la realización de los test rápidos. Ayer teníamos 5.183 casos nuevos, hoy tenemos 5.252. Saben que estas cifras entre ayer, hoy y probablemente los próximos días están un poco distorsionadas por la introducción de los test serológicos, que están haciéndose muchas más pruebas y algunos de ellos son en personas asintomáticas. España ha sumado 585 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que supone un 3% más con respecto a ayer, cuando se notificaron 551 fallecimientos. Y los fallecidos, que como saben obviamente llevan un retraso un poco superior al resto de las variables, pero ha pasado desde un 38% de incremento diario en fallecidos la semana del decreto de alarma a un 3% esta semana. Además ha señalado que los nuevos hospitalizados crecen en torno al 1,7% y el ingreso en UCI crece un 1,5%.